Muy buenas a todos, volvamos a otro capítulo más de Legend of Zelda Breath of the Wild. Y nos quedamos en el capítulo anterior aquí, para ir a la bestia. Y ahora vamos a ir a la bestia. Gente, uff, un huevo. Tenía también un huevo, así que tendré un huevo. Adelante. Es mi deber. Vamos para allá. Confío en ti. Cuidado. Creo que las flechas bombas tienen menos recorrido. Pesan más, me parece. De aquí no llegaré, pero. Porque nunca llego. Falta una. Creo que pegarle. Vamos por ahí. Y vamos a ver si no llega. Si tuvieras pocas flechas bomba, pues sería más cuidadoso. Como tengo bastante, tampoco me importa mucho. A morir, así que así. ¡Lo logramos! Bien hecho. No hay barrera.
los disparos me ha dado de pleno. Siento dejarte en la estacada, pero debo volver. No te preocupes por mí ahora. Ve a por Medo cuanto antes. Link, cuento contigo. Bueno, voy a tocar repartir espada favorente de la bestia. Vaya, mira quién ha llegado al fin. Sabía con total seguridad que vendrías, pero no pensaba que me harías esperar durante 100 años. Me imagino que estás aquí para recuperar a Medo de manos de Ganon. Para ello, antes de nada deberás hacerte con el mapa del interior de la bestia. Podrás obtenerlo por medio de esa piedra guía, si consigues llegar hasta ella. Oh, vale. Voy a poner unas flechas normales. Y para adelante. ¡Ole! Si no gastamos flechas. Artura. Es que me he enganchado. Si no me engancho a lo que es la. Tengo que quemar altura. Ahí sí que no llego. Tira planté. Ahí está. Que se ha enganchado a. A la de ese, digo. Ah. Núcleo central, no está mal. Tieso. Está esperando que se rompiera, en verdad. Ah, me ha pegado. Quiero pulsarlo. No pasa nada. La gotita. No, la lágrima. Están básicamente las alas. Estudia bien el mapa de la bestia divina. Cada punto que brilla es un terminal que controla a Medo. Debes activarlos todos para recuperar a la bestia divina. A ver si eres capaz. Pues claro. A ver, primer control más cercano. Para allá mismo. No, no llega. Voy a. Aquí ya que hemos cogido el ojete. No. Porque va a dar la vuelta y no quiero. Ah, pero... Mm.
salido. No, no ha salido, ¿no? Nah. Qué bueno. Sí, ha salido uno. Ya está. Fuera. Y ahora, si no me confundo, vamos que gire para acá. Bueno, no era. Podí pagar el tirón. Yo quería la otra, el cofre. Todavía quedan 4 terminales. Leche. La cosa no pinta mal. ¿Qué? Leche. Cuéntame. Ah, vale. Creo que este era. Siendo así, pues. ¿Ese cofre? Sí. Meh, basura. Y era este. Me acuerdo que era con una bomba. Mete la bomba. No. No. Confundió. De botón. Siempre confundo. Mete la bomba ahí. Ya. Explota. A ver si tienes que meter viento. Mira, quita el viento. Y le tiro para abajo esto, ¿no? Creo que era. Para que viene a la pelota para aquí. En verdad se puede ir 20 por ahí, que no sé para qué puede servir. Ahora empuja el botón de la madera. Ahora pues. Red, vaya. Y ahora se cae, es el spa, abre la puerta y tenemos el terminal. Otro terminal, esto. Vamos a poner esto recto. Y otro terminal. Todavía quedan 3 terminales. Ya casi está. Te queda un volver en esa ala. Sí, pero está. Creo que no se puede venir para ti, ¿no? Creo. Creo que era por fuera. Parece. Está ahí abajo. Creo que haciendo el... enganchándote a un carrito. Por debajo. Si no me confundo, claro. Flecha bomba, no está mal. Un eje. Que se me confundirá por allí o por el otro lado. ¿Tirarnos para acá? Sí. ¿Qué? Bueno.
¿Cómo? Gira. Creo que era el último que tenía. No, era el otro. Aquí hay otro, supongo, distinto. Ya. Y... vamos a poner esto recto de mientras. Y otro terminal. Todavía faltan dos terminales. No te queda nada. ¿Dónde fue? Venga, vente. Fuera. Flecha al día. Ball. Tienes que mover el ala. Vale, pues. Para. Sí. Vale, ha hecho ahí una cosa rara. Pero es que todo el aire. Se ha bajado. Bien, te sirvió. Quedan dos, una. Solo queda un terminal de control. Puedo oler la victoria. Vale, pues la última está justamente al lado contrario. Supongo que sería por ahí abajo. Pero para ir por ahí abajo. Necesitamos quitar la mierda esa, supongo. Meterte ahí ya todo por culo. Esto no se debe hacer, está mal. Ah, vale, y esta es la que tienes que tener fe, por decirlo así, ¿verdad? Y esto vamos a tener que girar, pues vamos girando. Y listo. Ahora contra el jefe. Has activado todos los terminales. Ahora solo tienes que poner en marcha la unidad central. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Dirígete hacia él. Venga, no te duermas en los laureles. Pero habla del tirón. No me acacho. Me voy a comer tiempo en las patitas.
fuera del viento de algo. Ten mucho cuidado con ese impresentable. Es una creación de Ganon. Fue el causante de mi derrota hace 100 años. No me resulta fácil pedirte esto. Pero... ¡venga, Medic! Tiene mucha... Es así. Tía. No, fuego no. Bomba. Ve con cuidado. Uy, pensé que me había matado. ¡Levántate! Esperando la segunda fase para eso. ¡Oh! No ha cargado. Ah, falta un toque para la segunda fase. Mierda. Listo. Y así completamos esta bestia divina. Cambia ropa. ¿Qué hace frío? Cambia ropa. Es para que la cena de vídeo esté bonita. Vale. Me ha dado tiempo por la vida. Sí. Que mira que cambio. Vaya, vaya, no me digas que has acabado con él. ¿Quién lo hubiera dicho? Supongo que gracias a ti mi espíritu vuelve a ser libre y Medo ha regresado a la normalidad. Para ser tú no ha estado nada mal, ¿verdad? Como recompensa, te concederé mi poder. La habilidad de crear corrientes de aire ascendentes. ¡La furia de Revali! Ahora moveré a Medo y lo dispondré todo para que pueda apuntar a Ganon. De ese modo podrá ayudarte cuando le plantes cara en el castillo de Hyrule.
De nada, ¿eh? Será mejor que te vayas. ¿No te quedan cosas por hacer todavía? La princesa lleva una eternidad esperando. Muy bien, Medo. Lo tienes en el punto de mira. Debes seguir apuntando a Ganon. Cuando llegue el momento del combate, dispárale con toda tu furia. Sé paciente, compañera. Al fin y al cabo, hemos estado esperando durante 100 años. Solo tenemos que resistir un poco más. Supongo que va siendo hora de que lo reconozca. A pesar de no poder volar, el chaval ha conseguido llegar hasta aquí. Y ha salido victorioso donde yo fracasé. Es evidente que me ha superado con creces. Link, eres el héroe que nos salvará. Vamos a recibir nuestro premio. Furia de Revali. Tiramos un arco. Este que cogí antes, que pensaba que era bueno, pero era una mierda. El arco de Revali. Que es más bonito. Y este creo que no dice nada, ¿no? Pues creo que ya está este capítulo, ¿no? Sí, porque llevamos media horita y hemos hecho
la bestia divina. Así que espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo de Legend of Zelda Breath of the Wild. Hasta el próximo capítulo. Adiós.